Bueno, les sigo contando un poquito de esta historia y voy a conectar con, la próxima, con el próximo invitado. Cuando yo terminé la escuela, eh, fui a hacer un test vocacional y claramente se, harán, se imaginarán que me dio por el lado de la publicidad, del diseño gráfico, la escritura. Entonces le dije a mi papá que iba a estudiar periodismo. Mi viejo me dijo, estás loco, te vas a morir de hambre, ningún periodista le va bien. Entonces le dije, papá, voy a ser publicista, es el primero que echan en una compañía. Así que no seas publicista. Le digo, bueno, ¿qué te parece que estudie? Algo de lo que a mí me guste, contador público, me dijo mi viejo. Así que con mucha vocación me fui a estudiar contador público a la UCA, estudié cinco años en la UCA, me recibí de contador, hice lo que muchos contadores hacen, terminé su carrera y abrí un estudio contable. Y abrí un estudio contable sin ningún kairos, créeme, no tenía ningún kairos el estudio contable. Había estudio contable, pero increíblemente me empecé a ir muy bien en el estudio contable. Yo tenía 22, 23 años, empecé a ir muy bien, un cliente, dos clientes, 100 clientes, 10 empleados. Pero realmente tenía un gran problema, que es la lección número 3 que aprendí: que ese modelo era imposible de replicar, porque necesitaba 300 titos para ser replicable. Entonces yo no había generado una compañía, había generado un autoempleo. Lo que tenía era un autoempleo. Más horas trabajaba, más ganaba, pero no podía trabajar más de 24 horas al día porque no las tenía y tenía que dormir. Así que me di cuenta que era un gran problema y que ese no era el camino que yo tenía que hacer. ¿Y por qué esto me da pie al invitado que viene? Porque, en definitiva, cuando un fondo invierte en compañías, una de las primeras cosas que busca es que ese modelo sea replicable, que sea escalable. Esa es la palabra Nico que usan generalmente: escalable, ¿no? Que el modelo sea escalable, que sea falso y escalable. Entonces, cuando ustedes piensen en un negocio, tienen que pensar en un negocio que los trascienda a ustedes y que pueda ser escalable fácilmente. Obviamente, los servicios son difíciles de escalar. Pero hay algunos servicios que pueden ser escalables. Como le dice, eso me da pie para presentar al próximo, al próximo invitado que tenemos hoy. Él es fundador de Casec, que es uno de los fondos de Venture Capital, yo diría, el más importante del país. Ha invertido en muchísimas empresas de tecnología en la región. Algunas de ellas son Comparar Online, Restaurando, NetShu, Open English y Abolso, Nubank, compañía que anda muy bien, por cierto, de Brasil, que es un banco online. Y quiero que, darle la bienvenida a Nico Secasi. Nico, venite al escenario, para que nos cuente un poquito de qué se trata esto de CASEC. Nico, arriba, Lucho, venite. Vamos a hacer un modelo de entrevista. Un aplauso, por favor, para los dos. ¿Cómo lo hacemos, Lucho? Siéntate. Dale. <coughs> Bueno, la, la idea de esta actividad sí es eh, tratar de interpretar qué quiere mucho de ustedes para preguntarle a Nico. Y lo que vamos a hacer al último, si Nico me lo permitís, abrimos tres preguntas al último. Encantadísimo. Que te van a preguntar cualquier cosa. Mejor. Bueno. Entonces yo voy a tratar de guiar un poco a Nico en la experiencia de vida y qué tiene para aportarnos. Y después abro tres, cuatro preguntitas para que aquel que se le ocurra lo que se le ocurra le pueda preguntar a Nico. Nico, eh, este año... Eh, el nombre de, la, de las experiencias y de la temática que estamos tratando es el tema del gen emprendedor. Entonces, yo he tenido varias charlas contigo, hemos compartido historias y demás, y me parece muy interesante que, que nos puedas contar ese gen emprendedor, eh, por dónde empieza, y por ahí eh, remitirnos a, a, a tu origen, a tu familia, de dónde viene, qué pasa, que me parece muy interesante que la gente conozca. Esta pregunta solamente Luciano me hace... De ir atrás en, en la historia. Pero alguna vez eh, le conté del de, de origen de mi familia. Yo soy primera generación en Argentina. Tanto mi, mi, mi mamá como mi, mi papá bajaron del barco. Así que estas historias que uno escucha más de los abuelos o de los bisabuelos, a mí me tocó en primera persona. Mi mamá se vino de Alemania en la década del 30. Era una bebita. Su familia era eh, emprendedora. Tenían una empresa textil. Que fue expropiada por el, el nazismo, se quedaron sin nada. Y en el año 36 decidieron venirse para, para Argentina, absolutamente eh, con una mano atrás y una mano eh, adelante. Y mi abuelo ya era bastante más grande, así que no tuvo la oportunidad de volver a, a formar su propia empresa, pero traía consigo mismo su conocimiento. Tenía muchísima experiencia textil. Así que no le costó mucho emplearse en, una, eh, en una, una empresa que estaba armándose en Argentina y durante muchos años fue, eh, trabajó en la planta y terminó siendo el gerente de, de esa planta. Pero el aprendizaje que siempre me quedó por ese lado es de la importancia del capital humano y de tener conocimiento y que eso uno siempre se lo puede llevar consigo mismo, vaya a donde vaya. Y por el lado de mi viejo también se vino para Argentina de, de Hungría, vino un poco más adelante, vino cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él ya tenía 15 años, y cuando los, eh, los rusos se quedaron eh, ocupando Europa Oriental y la, la cortina de hierro, todas estas historias que para nosotros son muy lejanas, pero de alguna forma en mi vida eran parte de, de la conversación de, del desayuno, almuerzo y, y, y la cena y se escaparon cuando ya era evidente que, que no iba a cambiar eh, el país y que estaba consolidándose el régimen comunista. Un buen día mi abuelo, mi abuela y, y mi papá, que tenía 15 años, era hijo único, organizaron su huida de, de Hungría, que hay una organización que ayudaba en esos procesos, con pasaporte falso, es la cosa que uno ve en las películas de espías, es lo que vivió mi viejo, que todavía digamos, vive, tiene 85 años, él lo vivió... En, en carne propia un día el cuento es que cerraron la puerta de su casa dejaron todo mi hijo siempre cuenta su colección de estampillas que había juntado, era su, su, su pasión, tuvo que dejarla ahí pero las fotos familiares los, los recuerdos y se subieron a... se fueron a Italia, a Austria, a, a Italia se subieron a, al barco y se vinieron para Argentina todo ese periplo duró tres meses. Eh, lo que dice mis viejo es que en ese periodo aprendió castellano. A mí me parece medio increíble la historia, pero él, él está convencido que, que, que fue así. Y llegó a, a, a Buenos Aires y empezó el secundario a los 15 años, terminó el, el secundario y estudió en la UBA química, licenciado en química, después hizo un doctorado en química y él llegó mucho más joven y él... Eh, Emprendió junto con dos socios, eh, armaron una empresa, una pyme de productos químicos, que a lo largo de los años le fue, le fue muy bien y eh, terminaron exportando a, a 40 países. Así que nunca, nunca me preguntaron esto en, en un escenario, así que me, me, me despaché acá con, con creces, pero si, sin ninguna duda eh, respiré en casa durante muchos años esta idea de, eh, primero, capacitarse, de desarrollar tu propio capital humano, que eso, si un buen día eh, viene, digamos, viene la catástrofe, eso te lo podés llevar con, con vos eh, a donde sea y te va a permitir volver a, a empezar de cero y, bueno, y obviamente la cultura de, del, del esfuerzo de construir, de desarrollar. ¿Cómo, cómo son los primeros años de Nicolás Ecasi? ¿Cómo era tu, tu, tu entusiasmo, tu extrovertido, introvertido, ese secundario, esa universidad? ¿Cómo fue? Por, por ahí creo que Tito decía que todos los emprendedores son extrovertidos, eh, no le crean. Hay algunos que son introvertidos, pero creo que a veces se confunde introversión con, con timidez. Son cosas muy distintas. Eh, introvertido es una persona que no tiene ningún problema en ir a... Abrirse su camino, simplemente lo hace de una forma quizás más, eh, más, más silenciosa y, y más reflexiva y, y no tan, eh, tan eh, visible. Pero yo diría que siempre fui más de, de estilo introvertido, pero con muchas ganas siempre de, de hacer cosas. Así que no sé hasta dónde crees que me remonte. Me remonté a la década del 30, así que no sé hasta dónde crees que vaya, pero. Siempre me, 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 gustó, digamos, me gustó estudiar, estudiaba bastante, pero lo que más me gustaba siempre en mi, mi juventud eran los deportes, jugaba a cuanto deporte se me, se me cruzara y lo hacía con pasión y, y, y dedicación. Y... ¿Y, ¿Y de carrera de grado sos? Pues terminé el secundario, estudié licenciatura en economía en la UBA, ¿Mm? Así que eso es mi... Escuela pública. Eh, en, la, en la universidad, sí. Sí. Y de ahí, ¿cómo empezó tus tu inicios laborales? ¿Qué pasó? Como te comentaba, mi viejo era uno de los socios de una PYME, la famosa PYME del conurbano, de estas que empezaban en la década del 60 y que se desarrollaron a lo largo de los años. Así que mucho... Eh, a lo largo de, de distintas etapas tuve cercanía con... Con esa empresa cuando era. Estaba la, ¿Trabajabas ahí? Sí, cuando era chico en la primaria, a veces los veranos trabajaba de, de cadete. En el, sec, en el secundario, algún verano, hice algún trabajo. Y mientras estudiaba en la UBA, trabajaba eh, ahí, que era, digamos, era muy, muy conveniente, además, porque tenía flexibilidad con los horarios, organizaba. ¿Y la conversación padre-hijo mm. en ese momento? Mm. Hijo, te dejo la PYME. No, no, para nada. Mis viejos eran muy, pero muy, pero muy abiertos a eh, esto está acá y si te interesa, bienvenido. Era una compañía que además tenía otros socios, estos socios tenían hijos y, y parientes, entonces también la cosa se iba ramificando, no era mm -hmm. tan evidente que era la empresa de, de mm -hmm. mi papá que le iba a legar a su hijo, sino que ya era una cantidad de segunda generación que estaba ahí y de alguna forma... Siempre la idea fue te exponemos a esto está bueno que labures mientras estudias y yo compraba ese te recibiste yo, sí yo compraba ese modelo pero nunca había un mandato de tienes que hacer esto siempre el mensaje era si te interesa libertad. si te interesa bienvenido pero si no te interesa encantado que sigas tu camino entonces te recibiste qué pasó entonces me recibí y hay muchas cosas que fueron ocurriendo casi de manera eh, Mecánica en su momento, pero viéndolas ahora y hacia atrás, había una especie de, de patrón ahí. Yo siempre tenía la idea que quería estudiar afuera, hacer este famoso MBA, eh, y eso es algo que tenía siempre en mi, en, en, mi, en mi cabeza. Así que cuando me recibí, me puse en campaña para identificar a dónde ir a estudiar. De alguna uh -huh. forma, esta, esta idea de capacitarte, desarrollar el capital humano, que es algo que siempre vas a tener con vos, pase lo que... Que pase. capital humano. Sí, sí. No lo, si me preguntabas en ese momento, nunca lo hubiese dicho de esa manera. Eso lo digo ahora, reflexionando hacia atrás. Uh -huh. En ese momento simplemente era como una vocación que tenía de salir un poco de, 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 este, de este mundo en el que me movía y abrirme a un mundo, a un mundo nuevo, diferente, que me expusiera a, a nuevas oportunidades. Hasta ahí es, pareciera bastante normal una persona que tenía un padre, que tenía una pyme y que estudiaba y que trabajaba de vez en cuando con el padre. Hasta ahí parecemos que la mayoría de los que estamos acá sentados. Sí. Hay, hay un momento que se produce algo extraño, que no, 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 no es tan normal en Córdoba o en la Argentina, que tiene que ver con estudiar afuera. ¿No? ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué esa inquietud? ¿Dónde estaba esa inquietud? Lo, lo que es curioso es que si uno quiere estudiar afuera ahora, va online, hace su investigación, averigua, está todo a un clic de distancia... Eh, esto delata un poco la edad, pero esto era pre-internet. Si querías estudiar afuera, no era fácil. Tenías que ir a los consulados, yo fui al consulado americano, que tenían como un lugar donde tenían catálogos de las universidades, les escribías, te mandaban la información. Había como una barrera. Eh, cuando fui a estudiar, fui a estudiar a la Universidad de Stanford. Eh, Había prisa para deducirse. Mm. Una cosa sí, diferente. Sin, sin duda, pero cuando fui a estudiar en una clase de 350 alumnos, y estaba yo de Argentina y tres mexicanos, y esa era la comunidad latinoamericana. Éramos uh -huh. cuatro, era el 1%. ¿Ya se hablaba de Steve Jobs en ese momento? Sí. Ya era el personaje. ¿Querés, ¿Querés que te cuente una anécdota? Dale. Bueno, no vamos por las ramas acá, pero yo tenía una compañera que se llamaba Lorene, y Steve Jobs, que ya era famoso, vino. Eh, las clases empiezan en septiembre. Vino en octubre a dar una charla, una charla como esta. Estábamos todos dados ahí, estaba Steve Jobs acá y Lauren, que era una chica muy pero muy linda y muy llamativa y muy inteligente, se acercó cuando terminó la charla a conversar con con Steve Jobs y después intercambiaron teléfonos. Esto era un viernes. Salieron esa noche. Oh. Empezaron a salir Lorraine y Steve Jobs, Steve Jobs venía todos los viernes, había cerveza y papas fritas cuando terminaban las clases, que nos juntábamos alumnos y venían los novios, las nuevas, venía Steve Jobs todos los viernes a tomar cerveza con nosotros y cuando terminamos el MBA, Lorraine y Steve Jobs se casaron, tuvieron cuatro hijos y fue su mujer hasta, hasta, hasta que Steve Jobs falleció así que y esto no está preparado ¿eh? no es que le dije preguntame por, por Steve Jobs surgió, surgió acá pero Steve Jobs ya era famoso Silicon Valley no tenía el tamaño y el glamour que tiene ahora pero ya se veían muchos indicios y cuando yo decidí estudiar ahí era evidentemente porque me, me atraía eso que era esta cuestión del, del el mundo emprendedor el mundo de la tecnología me generaba mucha curiosidad y, eso y era año año esto, esto era 89 a 91. Okay. El, todo empezó, Steve Jobs, Bill Gates, empezaron en 1980 más o menos. Así que ya tenía 10 años de recorrido toda esa, esa historia, pero los alumnos que se graduaban no era como ahora que el 50% quiere emprender. Era un porcentaje más chico y la mayoría en esa época iba a trabajar en una corporación, iba a trabajar a... O sea, un banco, una consultora, había un porcentaje menor que son los que decidían eh, emprender. Terminaste tu MBA y fuiste al casamiento de Lorin. ¿Y después qué pasó? Y después, eh, en ese momento, yo pensaba que quería trabajar en un, en un banco, estos bancos de inversión en, en Nueva York, que hacen adquisiciones y este tipo de cosas. Así que tenía algún par de ofertas y pensé que ese iba a ser mi camino, quería vivir unos años en Estados Unidos y después volver, siempre tenía claro que quería volver a Argentina, pero me gustaba la idea de hacer una experiencia afuera y apareció una oferta de esta empresa PepsiCo que era muy fuerte en todo lo que era bebidas, estaba empezando a desarrollar un negocio de alimentos y me ofrecieron la oferta para trabajar ahí en un grupo que hacía estrategia y adquisiciones. Y empezaron a comprar compañías de alimentos por, por todo el mundo. Ahí, ¿qué edad tenías? Ya, 25, 26. ¿25? ¿Ya había hecho tu MBA? Sí. Yo hice el MBA directo de, 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 la, 3, de la UBA. Generalmente la gente trabaja 3, 4 años y va después. Yo estaba más, no sé, no sé por qué, estaba apurado, pero uh -huh. no, no sabía decirte por qué. ¿De ahí PepsiCo cuántos años? ¿Y toda, tuve una experiencia corporativa que fueron casi 10 años? 10 años. Estuve varios... fue importante en tu vida esa experiencia? Fue muy eh, importante y también son estas cosas que no, no es que hay un plan y que uno dice voy haciendo todo esto porque sé lo que voy a querer hacer cuando tenga 50 años. Pero reflexionando y mirando hacia atrás, de alguna forma, para mí, digamos, por cómo soy yo, me venía bien esta idea de trabajar unos años en un lugar. Eh, con sistemas, eh, muy organizado, era una empresa que tenía muy buena reputación, que te formaba muchísimo. Entonces, eh, de alguna forma para mí era importante, de alguna, y en mi cabeza estaba la idea que yo no quería ser una persona que se jubilase como funcionario de, de una gran organización. Bueno, y como dice Tito, ahora, aunque quisieras, posiblemente ni puedas, porque te van a expulsar tal vez antes. No bueno, era para nada lo que yo me imaginaba, pero sí, eh, y siempre pensé que iba a emprender en algún okay. momento, pero me gustaba la idea de tener una experiencia, de formarme y que ir a emprender todavía nada muy joven y con, con la energía que requiere emprender, pero con algún tipo de bagaje, de, de, de herramientas mm -hmm. que me permitieran hacerlo eh, con, con más eh, mejores chances. Ahí fueron 10 años y en un momento que digo, de, de ese hasta ahí... Es una persona común, digo, una persona que, como todos nosotros, estudió, hizo un envío y hasta ahí todavía eh, eh, no necesariamente apareció el emprendedor y tomás el camino corporativo que estaríamos más en una actividad de, de management que de, que de emprendedores. Entonces, ¿qué pasa en el momento? ¿Qué pa ¿Cómo llegás al, al grupo fundador de Mercado sí. Libre? ¿Qué, qué, sí. qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Estoy aprovechando acá los centros que nos tiraron, los speakers anteriores. Esa era una buena experiencia. Decididamente no había Kairos. <laughs> eh, sin duda no había Kairos. Y tenía claro que era como una extensión de, de, de la universidad. Digamos, estaba, estaba, eh, estaba aprendiendo. Yo miraba al jefe de mi jefe y decía: Yo no voy a ser, no quiero, o sea, no, me, no me identifico con esta persona dentro de 20 años, yo no quiero, no soy esto, no quiero ser esto. Eh, siempre estaba la idea de emprender y pasó una cosa milagrosa a finales de los 90 que de repente apareció internet eh, como en un eh, formato comercial y permitía que se pudiesen formar empresas con relativamente poco capital, si vos querías emprender en la década del 70, tenías que montar una planta, tenías cantidades infinitas de, de capital, y era muy difícil em, emprender. A través de tecnología, de software, con relativamente poco capital, puedes armar algo que tiene un potencial de ser algo eh, excepcional. Entonces, yo en esa etapa ya estaba empezando a mirar ideas y proyectos y todo el mundo estaba contagiado de ese espíritu de, de emprender y de buscar la famosa burbuja.com que terminó explotando y matando muchas compañías, pero lo que quedó es de esa bruja quedaron Amazon y Google y Yahoo, y eBay y un montón de compañías que son espectaculares. ¿no? Hay muchas que se murieron y en Argentina quedaron Mercado Libre y, y, y Despegar y Global que apareció un poco después y varias otras más. Entonces, estaba, estaba con, con esa idea y me crucé con, es una larga historia, pero me crucé con Marcos Galperín y con Hernán Casá. Los conocía ya hace un tiempo, éramos parte de la red de, de Stanford, nos habíamos cruzado una cantidad de cosas. y Un día los fui a ver porque tenía un proyecto de. Ellos ya habían lanzado Mercado Libre, fui con un proyecto que estaba armando con dos otros amigos eh, que yo tenía muchas ganas de largar mi trabajo, que tenía en muy buen trabajo, muy buen sueldo, mucha, todo tipo de beneficios, pero no, no, no sumaba nada eso en mi, en mi espíritu. yo Estaba totalmente convencido, pero tenía un par de amigos que querían, decían que querían hacer lo mismo, pero estaban menos eh, inclinados a abandonar esa vida cómoda decían, ¿por qué no arrancás vos? Y nosotros te ayudamos partam y cuando esto empieza a encaminarse eh, nos sumamos. Entre tanto me crucé con, con Marcos y Hernán, lo de Mercado Libre estaba ya arrancando. Me pareció que era una, una idea que tenía mucho más potencial que lo que estábamos pensando hacer nosotros. Había un par de eh, socios ya hiper comprometidos con, con este proyecto y en esa conversación ambos me dijeron mira eh, tu proyecto está buenísimo pero si por alguna razón no camina acá tenemos un, un espacio para alguien con tu perfil que eh, encaja so, sos absolutamente complementario con nosotros dos así que encajaría bien para terminar de, de ensamblar el equipo y, y, y tener eh, las, todas las habilidades que necesitamos para desarrollar el negocio bien. Y ese salto del mundo corporativo al mundo emprendedor, eh, la, la falta de esas secretarias que traducen cosas, los beneficios, ¿cómo fue esa etapa? Es increíble, pero eh, me, el costo fue cero, pero cero, cero. Eh, me, me fascinó, me encantó, estaba completamente listo, Sentía, eh, empezaba a sentir eh, Kairos. Eh, gracias Gastón por proveernos de, de, del concepto. Iba, iba feliz eh, a, a trabajar, me sentía que había finalmente llegado al, al lugar que era compatible con, 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 conmigo, con, con mi esencia, con, con lo que yo era, con lo que yo quería ser, me está, Estaba fascinado. Eh, yo siempre detesté eh, la, los beneficios, la secretaria, la, el protocolo, eh, digamos, supongo que tiene que ver, volviendo al, al origen, con este esta eh, familia de inmigrantes que vienen con, con, con poco y es todo eh, esfuerzo, entonces nunca me gustó eh, nada que tenga que ver con, 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 con esta cosa medio monárquica. Así que estaba muy, pero muy eh, a gusto. Habiendo dicho eso, evidentemente un, un emprendimiento es eh, como, como hemos... Eh, Hablado muchas veces es, es una, una montaña rusa, ¿no? Entonces, esa satisfacción interna que, que tenía, pero por el otro lado, algunos, algunas semanas las cosas iban muy bien y la semana siguiente era una un catástrofe y había mucho, mucho estrés y mucha adrenalina, uh -huh. pero desde lo emocional estaba muy feliz. Uh -huh. Y ahí, eh, Marcos contó el año pasado el, un poco la historia de los primeros pasos de Mercado Libre y demás. Por ahí lo más importante que, que podrías ayudarnos vos a pensar, que, que un unicornio, eh, como yo le preguntaba a Marco el otro día, qué bueno que Argentina tiene cuatro unicornios, y le digo, ¿y ahora con esta evaluación qué sos? Y me mira y me dice, soy un decacornio. Dice, la verdad que Argentina tiene esta capacidad, hasta de crear nuevos conceptos. Hoy Mercado Libre tiene una evaluación más de 12 mil millones de dólares y eso lo convierte en un decacornio que parecía que no existía y lo existe. Pero entonces... Eso tuvo un inicio y tuvo una, una relación crítica en la que eh, por ahí nos gustaría que nos compartas, creo que lo más part, la, la parte más importante de la historia de Mercado Libre, que es cuando hacen IPO y cuando a vos te toca esa gran responsabilidad de, de ser una empresa privada y de, y de tres emprendedores de, y de, y de equipos que se juntaban y de Stock Option a ser una empresa pública, no ya empezar a tener otro, otro rol y otro juego en la sociedad. ¿Cómo fueron esas experiencias? Sí, algo que... La gente no se acuerda es que en el 99, 1992, 2000, había, contamos 100 compañías en Latinoamérica que hacían exactamente lo mismo que hacía eh, Mercado Libre. Había mucha competencia. Fue un proceso gradual, año a año, de ir eh, desarrollando el negocio. Cuando yo empecé... Había una plataforma, había gente que vendía y gente que compraba, pero no había modelo de negocio, no, no había facturación, no había ingresos. Entonces, desde empezar a resolver cómo logramos que la gente pague por vender algo en Mercado Libre. En un buen día empezamos a, a cobrar una comisión por la venta, mandamos las facturas y de las 100 facturas que mandamos, uno pagó y 99 no pagaron. Entonces, ir armando el negocio a lo largo de, de los años. Los primeros años perdíamos eh, dinero, teníamos todavía capital de los inversores. Ya para 2004, 2005, 2006 empezamos a ganar dinero y teníamos un inversor en la compañía, un accionista, que era eBay, que ahora es un poco menos conocido, pero por aquella época era el equivalente al Amazon del de comercio electrónico, la compañía más importante de comercio electrónico del mundo. Tenía el 20% de la compañía. Nuestros inversores siempre pensaban eBay nos va a terminar comprando, tenemos el exit asegurado, la, la, la liquidez de nuestras acciones asegurada, así que era un camino cómodo. Lo que pasaba es que todos los años eBay estaba también muy confiado en que nos iban a comprar, entonces venían en el 2005 y decían, bueno, vamos a hacer la negociación para comprarlos, los vamos a comprar por, no sé, por 100. Entonces decíamos, no, no, eh, estamos pensando que el valor es 200, no, 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 no podemos de acuerdo. Venían el año siguiente y decían, ¿saben qué? Reflexionábamos, la compañía evolucionó, los vamos a comprar eh, por 200. No, maestro, eso era hace un año, duplicamos el tamaño, ahora es 300. Hicimos durante años este, esta especie de, de círculo que no llevaba a ningún lado y hubo un, un año, el 2006, que nos hizo una oferta, negociamos, la aceptamos, estábamos para venderle a eBay, después se echaron atrás a último momento y ahí nos cansamos y dijimos esto no, no da para más, vamos a hacer el IPO. No tenemos la menor idea de lo que estamos diciendo, pero dijimos, vamos a hacer el... el ¿Qué es un IPO? Es, es, vamos a salir a la bolsa, vamos a eh, vender acciones en la bolsa para que aquellos inversores que entraron temprano y ya estén listos para tener un retorno, las puedan vender en la bolsa y no tengan que estar esperando a que venga alguien y nos compre la, la compañía. Es un proceso, en su momento teníamos, eh, vos hablabas antes de, de este terror. O, Pánico, teníamos terror porque nos parecía algo inviable, pero empezamos a estudiarlo y a ver de qué se trataba. Y empezamos a ver que en Estados Unidos hay compañías que parecen bastante elementales y bastante básicas y que no tenían el nivel de gente que teníamos nosotros, ni un negocio tan atractivo, que habían hecho su salida a la bolsa. En Estados Unidos dijimos: si estas compañías lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros? Entonces fuimos a hablar con los abogados, que dijeron no, se cagaron de risa, dijeron no, no, no hay manera, fuimos a hablar con los auditores, dijeron no, no hay manera, pero de a poco fuimos eh, avanzando y al final del día se convierte en una larga lista de cosas que hay que ir eh, haciendo hasta, hasta llegar al día. No es complejo, con, eh, intelectualmente no es complejo, es mucho laburo. Entonces, tener la compañía ordenada bueno, y hacer toda esta serie de, de procesos que llevaron mucho trabajo, que me tocó a mí liderarlo, pues yo era el, el director digamos, financiero con el equipo que fuimos eh, armando. Así que las cosas empezaron a, a ocurrir de acuerdo a este, a este plan de varios meses que nos habíamos establecido. Y en julio de 2007. Salimos a hablar con los inversores finalmente, lo llaman el roadshow, a ir a venderle las acciones a una cantidad de inversores. Fuimos con Marcos como tres semanas por todo Estados Unidos y creo que fue el 7 de agosto del 2007, la famosa tocada de campanita y salimos a la bolsa al precio que habíamos planificado, que era de 18 dólares por acción. Ese primer día terminó casi en 30 dólares, así que hubo, fue muy exitoso, hubo mucha demanda y hoy está casi en 300 dólares. Así que la compañía, desde el que invirtió en el 99 hasta el IPO, cuando invirtió en el 99 no me acuerdo, porque valdría un dólar la acción, así que multiplicó por 18 veces. Y después cuando eh, se si siguió con sus acciones hasta ahora, multiplicó otro. Eh, de 18 a, a 30, 300, ¿no? a 300. Eh, así que casi 20 veces 15, 20 veces. ¡Wow! wow. Y esa experiencia, ¿no? Llega el tiempo de, de Nico que sale, que dice, quiero mi de nuevo otro camino. ¿Cómo es tu salida de ahí y hoy, si nos contás un poquito en qué estás hoy, sí. y principalmente con esta, esta última noticia de esta última semana de, de que ustedes terminan sí. el tercer fondo? Sí. Tampoco, digamos, no, no ha sido un plan, pero de alguna forma ha salido así. Estos primeros 10 años más corporativos, estos segundos 10 años en mercado libre, hicimos el IPO, me quedé dos años más con la compañía cotizando en bolsa y cuando cumplía ahí los, los 10 años me eh, empezó a quedar muy claro que no me veía ahí 10 años para adelante. Estas cosas que uno tiene en el estómago, en la intuición de de que necesitaba otro desafío, que podía aportar más, más desde otro lado, que había otras oportunidades. Entonces eh, empezamos a hablarlo con, con Marcos, con Hernán, con el directorio, para hacer una salida muy ordenada. Hicimos ese proceso y durante y la primera vez que en mi vida que salí sin tener un plan concreto. Tenía algunas ideas, pero salí y dije, bueno, vamos a ver para, para dónde va. Entonces, un año... Después de la salida, empecé a, estaba muy ya metido en el ecosistema emprendedor, entonces empecé a identificar emprendedores, a seguirlos, a empezar en algunos casos a invertir como ángel. Yo lideraba ese proceso, pues soy el que estaba sin trabajo full time, pero traía a otros colegas para que co en esas rondas. Hicimos varias inversiones, entonces algo que de alguna forma sentía que, que, que podía ser bien y que me entusiasmaba y me, me gustaba hacer. Y un año después, Hernán Casá también decide salir de, de Mercado Libre, más o menos las mismas razones, ganas de nuevos desafíos, y nos sentamos y decimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y nos había parecido evidente en todos estos años de, de Mercado Libre que la tecnología cambiaba el mundo y que desarrollaba enorme cantidad de oportunidades de crear nuevas industrias, de, de atacar industrias obsoletas, así que había para generar valor por, por donde uno quisiera, a través de la tecnología. También habíamos identificado todos estos años emprendedores en la región y en particular en Argentina excepcionales, pero veíamos que había una escasez de capital en general, pero sobre todo de capital de valor agregado, de alguien que no solo te dé un cheque, sino que sea tu socio, que te, se pueda sentar a la mesa con vos, que te pueda ayudar, que pueda estar disponible, que te pueda abrir puertas, ayudar a levantar más capital, eh, eh, ayudar a traer equi el, al equipo. entonces dijimos levantemos un fondo de, de venture capital, un fondo de capital de riesgo, que es una industria que prácticamente no existe en latinoamérica. cuando uno mira silicon valley y mira google y facebook, son dos compañías que cuando empezaron recibieron un cheque de un millón de dólares de un fondo de venture capital. y esa industria es prácticamente inexistente en, en la región. Entonces dijimos, levantemos un fondo, porque esto de ir haciendo inversión por inversión y buscar grupos de ángeles, esto nos cala. Entonces levantemos un fondo, fuimos a, básicamente, dijimos algo de alrededor de 50 millones de dólares para, para empezar. Fuimos los primeros inversores, Hernán y yo, en el fondo. Después fuimos a ver a los amigos de Mercado Libre y varios participaron como inversores. Fuimos a ver a los inversores de Mercado Libre que participaron, así que aprovechamos al máximo esa red. Que habíamos construido, fuimos a hablar a un montón de otra gente y finalmente levantamos el este primer fondo de 95 millones de dólares en 2011 y con esto arrancó Casec Ventures y ese fondo invirtió en 24 compañías por toda Latinoamérica. Y acelero hacia adelante porque no sé cómo estamos de tiempo. Eh, eh, en 2014 levantamos un segundo fondo de 135 millones de dólares que está todo invertido en 23 compañías y justamente esta semana anunciamos que acabamos de cerrar nuestro tercer fondo de 200 millones de dólares con el cual pensamos invertir en 20, 20, 20 25 compañías estos próximos 3, eh, 5 años. Eh, hoy, hoy es por lejos el fondo más grande de, de Latinoamérica pero por, 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 por varios cuerpos eh, y nuestra ambición es... Eh, desarrollar no solo el fondo más grande, porque al final de cuentas eso no es la métrica correcta, el, el, el mejor fondo que invierta en las mejores compañías, que ayuda a desarrollar a los emprendimientos más exitosos de la región, que haya muchos mercados libres más eh, y que nuestros inversores en el fondo tengan un muy buen retorno. Y última pregunta, ¿cuál es para vos el principal driver que vos observás cuando tenés que elegir al proyecto en el que tenés que invertir? Miramos muchas cosas, pero al final de, 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 de todo, lo único que es el factor no, no negociable es la calidad del equipo emprendedor. Un equipo excepcional que está en un proyecto que tal vez no es el correcto, es posible que le invirtamos y después veremos cómo se va migrando eh, hacia el proyecto que, que realmente va a escalar. Cuando viene alguien con una gran idea, pero no nos termina de convencer el equipo, no hay manera de, de que invirtamos. Pero concretamente, la calidad de, del equipo y calidad significa más que nada pasión, y esa pasión se transmite. Y como tenemos muchos años en esto, es bastante. Eh, tenemos herramientas para identificarla y detectarla y, y, que sea, y que sea pasión genuina y no esta pasión actuada. Eh, pasión. Eh, liderazgo, un emprendedor tiene que eh, atraer a nosotros o a otros inversores, tiene que atraer capital, tiene que atraer al equipo, tiene que salir a, a, a vender su producto eh, y que tenga amor por, por lo que hace. ¿no? Perfecto. Una preguntita, porque estamos de tiempo, una preguntita al público, ¿no? ¿No, ¿No me dejas? Bueno, lo tienen a Nico afuera, el que quiera le pregunta directo. Eh, con lo cual han escuchado emprendedores que quieran, eh, de alguna manera tengan un proyecto, vos estás eh, invirtiendo en, en, cuando el emprendedor ya está consolidado, ¿no? Nosotros invertimos lo que se llama serie A, típicamente un emprendimiento arranca y levanta algo de capital de los amigos, de la familia, de capital semilla, y arranca con eso cuando ya recorrió uno o dos años y puede demostrar que lanzó su producto, que tiene demanda. Idealmente que está facturando, pero ni siquiera es necesario. Pero sí que hay un producto que alguien desea y que está comprando, demandando. Ahí entramos nosotros e invertimos uno, dos, tres millones de dólares en esa etapa para llevar la compañía al siguiente nivel. Bueno, Nico, muchas gracias por tu exposición, por haber conocido tu historia y eh, ojalá algún cordobés pueda estar dentro del portfolio que invierto. Gracias.